queridas y queridos amigos que están conectados a través de 7 Visión, tengo el gusto de estar aquí hoy frente a un laureado director. Me refiero a don Miguel Ernesto Litín Cucumides, quien es candidato para este nuevo proceso constituyente. Don Miguel, darle la bienvenida, agradecer su presencia y que nos pueda contar, conocerlos más aún para esta, y sobre todo para las personas que aún no están ni siquiera tan informadas sobre este nuevo proceso, el cual se va a llevar a elecciones el próximo 7 de mayo. Don Miguel. Muchas gracias, pero antes que nada, quiero decirle lo que siento en este momento, porque yo viví aquí muchos años, cerca de 8 o 9 años, a unos metros de aquí, después de la calle Valdivia, y a unos metros de ahí estaba nuestra casa, que era la Chacra San Vicente, donde vivíamos con nuestra familia y donde nació mi hermano menor. Por lo tanto, siento una emoción muy especial de estar acá. Ahora, en el proceso es, como todo el mundo sabe, el 7 de mayo. La gente no está muy interesada, no está muy entusiasmada. Quedan 2 semanas para que la gente se informe, se entusiasme y tome una decisión. A mí no me preocupa porque yo tengo una fe muy grande, inmensa, en el pueblo de Chile. Porque al final de cuentas, aquí en Chile se producen una de las votaciones que son más disciplinadas, mejor hechas que casi en todo el mundo. Aquí no hay fraude electoral, por ejemplo, hace mucho que se terminó todo eso. Entonces la gente tiene un gran sentido de la responsabilidad. La gente que nos está viendo ahora sabe que además es obligatorio. Entonces las multas son muy altas. No tendría mucho sentido que no fueran a votar. Y por otra parte, es de gran importancia y fundamental que se elijan bien a los constituyentes, porque ellos van a redactar en definitiva la nueva constitución, que es muy importante para nuestro pueblo, porque va a permitir que Chile se modernice y se ponga al nivel que corresponde en relación a las demás naciones, sobre todo por abrir los caminos para el comercio, para la cultura, para la vida nacional. Entonces, yo creo que en estas 2 semanas se va a acelerar este proceso de conocimiento de los candidatos y la gente se va a entusiasmar, porque ahora yo la noto un poco escéptica. Así es. Y consultarle, usted, ¿a qué cree que se deba este cierto escepticismo, que la gente aún no esté tan involucrada y, como quizás buen chileno, a última hora las personas se van a poner a buscar cuáles son las propuestas de los candidatos, de qué manera van a llegar a conquistar ese voto? Por eso mismo que nosotros vamos a llegar primero, siempre. Porque llegamos a todas partes, no, sí es verdad. Pero yo pienso, le digo, le tengo esa confianza de que la gente va a tener una definición muy clara sobre quiénes son y defienden sus intereses, sobre todo. Somos una zona agrícola, somos Colchagua. ¿Qué tenemos? Bueno, sembradíos por todas partes. ¿Quiénes tienen la tierra? Agua. ¿Quiénes tienen la tierra? ¿Los campesinos? No. ¿Quiénes tienen el agua? ¿Los campesinos? No. Los pequeños parceleros, los pequeños agricultores necesitan agua y un régimen de agua que sea muy claro y que sea muy justo. Y no es posible que haya unas pocas personas que tengan toda el agua en sus manos y se esté descuidando el riego de lo que es la hortaliza, de lo que es lo que comemos, de lo que es nuestro alimento, solamente para proteger los frutales que se exportan. Está bien que se exporten los frutales, dan trabajo, es importante para el país, pero también es muy importante que la gente pueda tener alimentos sanos y de buena calidad, y para eso necesitan riego y agua. En este momento se vive un proceso de acaparamiento de agua en nuestra región, y por lo tanto, en la nueva constitución hay que consagrar el derecho del agua a la tierra y a los campesinos. Es una forma muy clara, y que si alguien quiere desmentirme, que
lo haga y que me diga dónde me va a desmentir para que haya la más cantidad de gente posible escuchando y viendo cuál es la realidad. Eso es uno de los grandes problemas que hay que señalar en la Constitución. Y también señalar en la Constitución lo que es la disciplina de convivencia diaria y la delincuencia. Tenemos que terminar con eso. Cero a la delincuencia, cero a la drogadicción, cero. El problema de la educación es fundamental para las zonas campesinas. Yo soy director del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins. Yo fui uno de los fundadores de la Universidad de O'Higgins y luché mucho porque hubiera un campus aquí en San Fernando. En San Fernando. Pero no solo, no basta, hay que extender la universidad a toda la región, a todas, a las tres provincias, Colchagua, Cardenal Caro, Cachapual. Y crear nuevas instituciones educativas. Yo lo que estoy proponiendo a la gente ahora es que me apoyen, porque yo quiero crear una universidad popular en las tres provincias, de modo tal de que la gente que no pudo terminar de estudiar, que tuvo que salir a trabajar porque tenía que mantener su familia, porque se casó, por las miles de cosas que ocurren en nuestras vidas, no hayan podido terminar sus estudios, ahora puedan terminarla en la Universidad Popular. Y aquellas personas que no tienen los estudios para entrar a la universidad convencional, puedan entrar a esta nueva universidad popular y democrática. Y esto es lo que quiero impugnar con mayor fuerza, con una fuerza muy grande en la nueva Constitución. Don Miguel, este proyecto de universidad popular, ¿a través de qué mecanismo, dado en este nuevo proceso constituyente, en esta nueva redacción de la Carta Magna, cuáles serían los mecanismos para alcanzar ese objetivo de universidad popular? Que, según lo que entiendo, usted me dice que sería una universidad por provincia. Esto sería con el objetivo de parar ya con el tema de la migración. Que cubra las tres provincias. Ah, que cubra las tres provincias. Sobre todo es un trabajo, claro. Claro, hay una universidad que es la Universidad de O'Higgins, que es la universidad donde van los jóvenes, van los estudiantes, las niñas, los niños estudian, sacan sus profesiones. Está muy bien. Trabajamos mucho. Yo no estoy hablando de algo que voy a hacer. Estoy hablando de algo que ya estamos haciendo ahora. Yo ahora hago clases toda la semana en el Instituto de Alto Estudio. Soy uno de los fundadores, que es uno de los grandes orgullos de mi vida. A pesar de haber ganado todos los grandes premios en el cine, uno de los grandes orgullos de haber servido a mi región con algo que es real, la universidad. Y que está ahora instalada también por aquí cerca del campus, a la salida, ¿no? Por la carretera, el campus San Fernando. Pero hay que llegar con esos campus, por eso decía, a Pichilemu, a Halcones, a Palmilla, a Cunaco, y hacia las otras partes de la región, a Roma, no a la Roma de Sofía López. Y eso, digamos, que Roma está al ladito de Polonia ya. Absolutamente. O sea, y esto ya es un proyecto. Ya esto ya va paso a paso. Son 5 años de universidad, 6 o 7, y se va a instalar, sin lugar a dudas. Tiene un gran rector y él lo tiene ahí dentro de sus planes, que me apoya, por supuesto. Y yo estoy proponiendo ahora una nueva universidad, que es la Universidad Popular Campesina, que abarque todo lo que no abarca la universidad convencional, digámoslo así, que es para adultos mayores, okay, que es para la gente que no alcanzó a terminar sus estudios y que abre nuevos caminos a la juventud. O que lo dejaron inconcluso. Claro. Para llenar ese vacío y subir el nivel cultural. Pero tiene una innovación esta universidad. Cuénteme. La innovación, además de ser una universidad popular, que no la hay en Chile, no solo la gente va a aprender, sino que la gente va a enseñar. ¿Por qué? Hablemos de pesca artesanal. ¿Quién puede enseñar mejor de la pesca y del mar que los pescadores artesanales? Hablemos de carpintería y de artesanía. ¿Quién puede hacerlo mejor que los artesanos y los carpinteros? Que ellos van a aprender nuevas técnicas, pero a su vez van a enseñar. ¿Quién puede enseñar a sembrar el trigo mejor que los propios campesinos?
o a cuidar la lechuga, claro, o todo lo que nosotros comemos, la necesidad del alimento. Entonces ellos van a aprender y a su vez van a enseñar. Así es una nueva modalidad que yo creo que va a aprender en todo Chile y en todo el continente. Esto sería también darle reconocimiento a los oficios. Sí, sin duda. Absolutamente como usted lo dice. Conocimiento, reconocimiento en sus cartones, sus diplomas. Y si se habla de reconocimiento, esto estaría certificado. ¿Alguna entidad daría un diploma que plantaría a esta persona a la vida laboral ya con algo tangible, ¿no? La universidad. La universidad. Y el Ministerio de Educación. Claro, el Ministerio de Educación, que para eso está. Pero hay que proponer nuevas cosas. Esta es una de mis propuestas. Igual que la otra propuesta que tengo para proponer en la Constitución es el círculo de protección ciudadana entre los ciudadanos y la policía, hacer un círculo para aislar concretamente y definitivamente a la delincuencia y a la drogadicción. Pero no solo puede la policía, tienen que también concurrir los ciudadanos educados, la policía educada también para respetar a los ciudadanos, ciudadanos y policía respetándose, creando una nueva cultura de relaciones y de amistad y creando un círculo que aísle completamente a la delincuencia. Ese es un camino para terminar con este verdadero flagelo que estamos viviendo en este momento. Don Miguel, no, nos queda muy claro. Quisiera preguntarle y llevarlo a la materia de inmigración. ¿Cuál es su visión actual del fenómeno que está pasando, sobre todo en las fronteras, y de qué manera la Constitución regularía este fenómeno que se ha desbordado? Bueno, este problema tiene varias aristas y varias formas de mirarlo. Una es decir lo que es muy fácil: todos los migrantes fuera, todos los que son inmigrantes, todos porque vienen aquí a quitarnos esto y lo otro, los chilenos, y desatar toda una especie de fiebre patriotera, no patriótica. La defensa de Chile implica normalizar, regular la emigración como corresponde, de modo tal de que no entre aquí a Chile quienes no queremos que entren. Es decir, la gente que viene a contribuir a Chile, que viene a trabajar por Chile, la gente que viene en busca, porque es una cosa humana, siempre lo pueblo en la humanidad han migrado de una parte a otra. Este mismo Chile y este chileno que usted tiene aquí al lado, junto además con su bandera que anda siempre con ella, que la quiero tanto. Yo ¿Usted soy tiene hijo, orígenes palestinos y griegos? Mis abuelos son palestinos y son griegos, y mi madre es griega, claro. Pero soy chileno. ¿A qué vinimos? A contribuir por Chile. Bueno, a todos aquellos que vengan en esa condición, recibirlos como corresponde a un país que tenga, ¿verdad?, las posibilidades de tener colegio, de tener alimento, de tener agua, de tener trabajo para recibirlos, porque si uno está cometiendo una irresponsabilidad. Por lo tanto, modernizar todo eso y organizar un proceso que esté bien regulado, extraordinariamente bien regulado, y que se reciban aquellas gentes que merecen que Chile ampare sus vidas y que trabajen por Chile, y separar inmediatamente y crear la condición. En este país no se recibe delincuente, en este país no se recibe a la droga, no se recibe la drogadicción, pero tienen que partir desde la familia, con sus hijos. Hay que proteger a los niños, hay que proteger a los jóvenes de la droga. Y justamente hablando de los niños y la juventud, ¿de quién es responsabilidad elegir la educación y entregarla? ¿Qué rol cumplen los padres? ¿Qué rol cumple el Estado con la educación de los niños? El Estado tiene la obligación, como somos todos, usted, yo, él, todos, somos el Estado, de darle a la gente la mejor educación posible, educación gratuita. Educación para que un joven como él, por ejemplo, que está moviendo las perillas para que sea posible esta transmisión, estudie más, se prepare más, mejor.
por supuesto, para educación desde los párvulos, hasta fomentada por el Estado, un Estado muy sólido, muy fuerte en eso, ¿no? Y si alguien me pregunta, bueno, pero mire, yo quiero que mi hijo vaya a un colegio privado, bien, que vaya a uno privado. Yo no digo nada, yo fui a un privado, claro. Yo fui a los Hermanos Maristas, aquí en San Fernando. San Fernando. Sí, pero después fui al liceo, pero de ahí me cambié a los Hermanos Maristas. El problema es que la educación sea la misma. Lo que no se puede plantear es que va a haber dos educaciones, porque entonces estamos creando dos formas de ser chileno. Una brecha. Una A y una B, o una B y una A, y eso no es, es muy perjudicial para los países. La educación es la misma y depende mucho del esmero, del cariño de los profesores. Hay que tomar en cuenta, siempre cuando se habla de educación en Chile, lo que menos se pregunta de los profesores, que son lo que más importa. Porque un buen profesor enseña muy bien en una gran aula, en una pequeña aula o en la calle. Pero enseña, y son muy abnegados los profesores chilenos. Y grandes personalidades en lo cultural, en lo político, en lo democrático. No olvide usted la cantidad, partiendo de Gabriela Mistral, de profesores, incluso primarios, que ha tenido nuestro país, que le han dado los mayores galardones que ha tenido Chile, ¿eh? Entonces yo pienso que en eso, la mayor de las libertades, pero con un Estado muy fuerte que permita que la educación fiscal, la educación estatal, sea tan buena o mejor que la educación privada. Hemos pasado por diversas preguntas hacia don Miguel Ernesto Litín Cucumides, tanto en materia de seguridad, migración, educación y también la identidad local, ¿no? Quisiera preguntarle en cuanto a los adultos mayores, ¿qué nos viene a proponer? ¿Cuál va a ser de las propuestas significativas para ayudar a ese grupo, a los adultos mayores que siempre quedan un tanto rezagados de las políticas públicas? La incorporación total a todas las actividades del país. Todo, todo, todo. No hay ninguna. No tiene por qué la gente por la edad no participar. En Europa la gente participa en todo. Y no me refiero a Europa como una manera de imitar, sino como una manera de mirar los mejores modelos de desarrollo económico, los mejores modelos de desarrollo humano y por lo tanto el mejor desarrollo también económico. Entonces, por lo tanto, cubrir todas las esferas donde los adultos mayores tienen que participar. Yo soy un adulto mayor y participo con mucha alegría de los procesos culturales, de los procesos políticos, de los procesos sociales. Y no me quedo en la casa, y lo hago con mucha fuerza y con mucho orgullo recorriendo la región en este momento. Entonces, no es que me esté poniendo como ejemplo, pero sí quiero decir algo. El otro día estuve con un grupo de cuidadora, son señoras, son madres, son hijas, son mujeres que me invitaron e hicieron el gran gesto de contarme cómo han entregado su vida para que los demás vivan, para que los adultos mayores vivan, y cómo les van enseñando, y cómo lo hacen partícipes, y bailan, y cantan, y escriben, y son parte integral como ciudadano. Y esto vamos a impulsar una norma que implique la participación y los derechos de los ciudadanos mayores en todas las actividades del país, subiendo, por supuesto, las pensiones. Porque si no tienen esas pensiones, nadie puede mejorar sus vidas. Las pensiones, mejorando todo lo que implique el fomento, el desarrollo, la salud. Tienen derecho nuestros padres, nuestros abuelos, tienen derecho a tener el mejor trato, han entregado su vida por la gente y por el país. Ahora, esta constitución tiene que ser amorosa, esta constitución tiene que ser tierna, tiene que ser clara y tiene que tener la disciplina y el rigor necesario para que seamos un gran país, desde los niños a los adultos mayores.
nos queda muy clara cuál es su visión de futuro respecto a este nuevo proceso de elección para consejeros constitucionales. Quisiera darle la palabra y para finalizar que se dirija a esas personas que ya lo conocen y también a las que aún no lo conocen. Hay mucha juventud que ahora se va a sumar a este proceso eleccionario y llegar quizás a la juventud. ¿Cuáles serían sus palabras, don Miguel? Mire, la juventud tiene la obligación de entregar parte de su esfuerzo y su vida para que nuestro país crezca, sea joven, sea alegre, sea un buen país. La juventud es nuestro pilar fundamental, es la fuerza del renuevo, la fuerza que viene a cambiarnos, a dejarnos a nosotros en el recuerdo, pero la juventud tiene que cumplir su papel. Yo no creo en la gente joven porque sea joven solamente, no, es por lo que hacen. Lo que uno hace, chicos, chicas, jóvenes, es lo que crea tu verdadera personalidad. Los conozco porque yo hago clases. Yo los veo todos los días. Los veo con sus afanes, con sus querencias, con sus pasiones. Y me alegra mucho ser parte de ese mundo juvenil, cuando ellos me dicen, oiga, profe, no me gustó la clase porque no entendí esto. Perfecto. Ese es el alumno que necesitamos. Esa es la juventud activa. Otra cosa que quiero decir, en forma muy clara, hay que votar a conciencia de quién te conviene, quién defiende tus intereses, no sus intereses, porque para defender sus intereses está la SOFOFA, pues. Está la Asociación de Grandes Empresarios, están los empresarios, están las grandes fortunas, está todo. Ahora, para defender a la gente que no es de las grandes fortunas, tienen que tener herramientas ciudadana para poder hacerlo. El campesino tiene que defender el agua. Sin agua, la tierra no produce alimento. Sin alimento, vamos a sufrir todos los chilenos. Ahora sí, hay que ser valiente y decir las cosas como corresponde. No hay por qué ofender, ni nadie se tiene que sentir ofendido, porque uno dice que hay personas aquí en la región que tienen el 70% del agua en sus manos. No es posible. No es posible. Eso no es una ofensa. Eso es un abuso de parte de ellos hacia la gente. Y yo estoy para defender a la gente y denunciar las denuncias. Por ejemplo, créeme, porque no digo mentiras y porque voy a dar todo mi esfuerzo por tener una buena constitución para todos y todas. Bueno, esta ha sido una grata entrevista junto con don Miguel Ernesto Litín Cucumías, quien se va a debatir en las urnas frente a los otros candidatos que van por esta región de O'Higgins en las próximas elecciones del 7 de mayo. Agradecerle su compañía, su presencia, el que haya respondido a cabalidad todas nuestras preguntas. ¿Y en dónde lo pueden encontrar quien quiera ahondar más en sus propuestas? ¿A través de las redes sociales? Las redes sociales en este momento, porque la verdad es que me paso en la calle, corriendo de un lado para otro. Parece que la región tiene 30 y tantas comunas, entonces así hay que es. Ir a todas, visitarlas. A veces me dicen, pero ¿para qué va a ir a esta si tiene tan pocos votos? Digo, no hace problema. Ellos y yo necesitamos la presencia mutua para creernos y así emprender las nuevas tareas. Mi pueblo tiene... Palmilla, pues tiene 7.000, 8.000 habitantes, 13... pero votan como 6.000 o 7.000 personas. Pero a mí me importa mucho el voto de Palmilla. Y le dije a los palmillanos, queridos amigos y amigas, ustedes que me conocen, que nací ahí, que hice parte de mi juventud, la otra la hice en Nancagua, la otra la hice en San Fernando, si no votan por mí y si yo gano, voy a sentir que no gano. Porque ya necesito el voto de la gente que me conoce, que son mis vecinos. Les mando un saludo con mucho cariño, como siempre, mucho amor y mucho respeto, porque respeto mucho la cultura campesina y todo lo que son las artes campesinas. A propósito de lo que se llevó a cabo en Rancagua, sabemos que usted también tiene una visión respecto al rodeo y siendo esta una zona huasa y campesina,
¿Qué le podría decir a toda esa gente? Tantas cosas, pues tendría que invitar a un programa especial, porque primero yo no creo que sea que la denominación zona guasa sea correcta, porque siempre los guasos aquí fue la gente de más poder, de más dinero. Y lo que sí yo conocí fue al hombre con ojota, que no tenía más tierra, como decía Eduardo Frei Montalva, el gran presidente demócrata cristiano, le decía, tú que no, campesino, que no tienes más tierra que la que tienes en tu ojota. ¿Ah? Son una zona muy dura, muy sufrida. Entonces, en primer lugar. Segundo lugar, no me gusta que unas personas lo pasen bien y otros seres vivos lo pasen mal. O sea, me refiero muy claramente a apachurrar a las pobres vacas. Porque, a la tajada. Sí, porque la que me dicen, no, si no les pasa nada, no, si es muy bueno. No es verdad, no es cierto. No es, y lo digo con la fuerza de la verdad, porque yo he cometido el error de prestar ganado para que lo apachurren los guasos, para que se diviertan ellos, y nunca más lo haría. Porque he visto que no es así. Y son seres vivos. Y yo no soy creyente, pero soy un respetuoso profundo de todas las religiones. Conozco la India, estuve tantas veces en la India, y cuando veo que todos los autos en la India, figúrese usted, se empiezan a detener y a parar, porque lo que está cruzando por la carretera es una vaca. Está cruzando una vaca. Sagrada. Pero por Dios, si en el Islam, el Barak, la vaca, es uno de los capítulos esenciales. ¿Por qué? Porque ahí sale la leche, la carne, la vida para la familia. Entonces nosotros, por lo contrario, estamos siendo conocidos por apachurrar las vacas. Discúlpeme, esa es una discusión. Yo no creo que tengan la intención, pero ese es el resultado. Y eso yo creo que esa es una conversación larga. Y porque estaría encantada de llevar a cabo esa conversación en un próximo espacio. Muy bien, muy ¿cierto? Bien. Muy claro que sí. Pero se lo agradezco mucho que me haya preguntado eso, porque también le quiero decir, antes que terminemos, que siempre me dicen mis consejeros, eso no lo toque porque no es popular. No importa. No importa que no sea popular. Pero sí pueden estar seguros que les digo la verdad. Y si me eligen, voy a defender la verdad, siempre. Bueno, de esta manera finalizamos esta entrevista con don Miguel Itín Cucupíes, quien ha venido a visitarnos para conocer más sobre su propuesta y de cuál va a ser el rol a cumplir si sale elegido dentro de los consejeros a constituyentes. Muchas gracias, don Miguel. Gracias a usted. Y espero que a la próxima vez no me digan don Miguel, porque suena como dueño de fundo. Entonces, Miguel, encantada de que me hayas aquí acompañado. Muchas gracias a ti. Y también que hayas aguantado. Que tú te diste cuenta inmediatamente que estoy un poquito afligida de la garganta. Está muy bien. No hay problema. Espero que se haya entendido todo de mi parte, que como les contaba, estoy un poquitito ahí con una... La felicito, señorita. Lo hizo muy bien. Muchas gracias, Miguel. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima entrevista por aquí, por 7 Visión. Adiós.